Estás creando el baño de espuma. Listo. Listo, ahí ya. Ahí ya. Sí, está. Estamos acomodando ahí, pero por la hora está terrible. 22:56. Está muy, muy, muy bueno. Que es el mecánico es solo posiciones y cámara para no desgastar, ¿viste? Porque ellos hacen toda la escena y en todo el mundo, entonces solo primero hacemos el mecánico y luego si nos concentramos en la actuación, ¿sí? Thank you.
Yo soy el asistente de dirección. Pues para mí han sido súper rápidos, como que no lo sentí. Me parece increíble que estemos a punto de filmar la última escena del último día de rodaje. No lo puedo creer todavía. Ha sido una experiencia muy interesante. Ha habido que improvisar sobre la marcha y solucionar problemas, pero todo siento que va bien. Mi nombre es Juliana Echeverry, me desempeño como script. Es mi primera vez desempeñando este rol y fue realmente un reto porque la historia dio bastantes giros, pero como equipo la supimos llevar muy bien. Hola, yo soy Antonio Pinto y soy la capa de este corto. Listo. ¿Quién sigue? Mi nombre es Juan Carlos Moreno y soy el director de fotografía de esta película. ¿Listo? ¿Qué sigue? Soy Daniel Ortiz y soy asistente de iluminación. Pues la verdad estuvo muy chévere, muy interesante. Manejamos los tiempos adecuadamente y la verdad sin ningún contratiempo. Sí. De acuerdo, los tres. Bien. ¿Y qué? ¿Listo? ¿Quién sigue? Sigue. Ah, bueno. Buenas noches, mi nombre es Sebastián. El rol que desempeñé fue Felipe, esposo de Ana y padre de Simón. ¿Listo? ¿Quién sigue? ¿Tu nombre? ¿Y qué rol desempeñaste? ¿Yo? Sí. Jesús Darío Mojica Boada. E interpreté a Jorge, el esposo de Patricia. Yo creo que si hubo algo en esta producción, por confianza, pues desde el día uno fuimos nuevamente consentidos y hubo muy buen trabajo con la directora, con todo el equipo de producción, una conexión muy chévere, muy bonita. No, el detrás de cámara también es un ser que ayuda a sacar adelante todo este proyecto. Porque, nosotros solamente nos dicen como qué hacer y mientras que ellos tienen que hacer todo un montaje y tienen una experiencia muy chévere. Vamos a verlo acá y ya. Mi nombre es Cristian Camilo, pertenezco aquí con mi compañero al equipo de sonido. Démosle. Mi nombre es Sebastián Echeverría y soy del equipo de sonido. Oiga, ¿qué le pasa? No me acerque tanto ese micrófono. Bueno, pues que salgamos en salas de cine y se venda y ganemos festivales y ganemos, nos volvamos famosos y nos contraten por allá en una productora famosa, ¿no? Que nos reconozca nuestro trabajo. Que en serio salga un buen producto y que lo disfruten ante todo. Brian Rojas y me desempeñé en el papel de vestuarista y de maquillaje. Mi nombre es Ginette Díaz y soy la directora de arte. Hola, mi nombre es Ángela y en esta ocasión hice el rol de asistencia y dirección de arte y utilería. No, pues todo estuvo muy bien, ya se tenían planeadas ciertas cosas, tuvimos de pronto un poco de inconveniente con la
iluminación naranja, pero la supimos resolver. Y nos sentimos muy bien, nos estamos conociendo como equipo y yo siento que en el rodaje la pudimos sacar el mejor potencial del lugar. Mi nombre es Luisa Fernanda López y me estuve desenvolviendo en el papel de productora en Un Nombre para Sí. Y la verdad fue un reto porque el dinero con el que contábamos pues es muy poco realmente, pues hacemos parte de un proceso de aprendizaje en el que estamos todos pues como muy las voluntades, ¿no? Yo me llamo Tania Espitia, yo soy la delegada de la Fundación Escala para estar encargada de todo el proyecto de RIMI. Y estoy en producción ejecutiva y en asistente de producción. Yo soy Giovanni Sánchez Osorio, soy el coordinador designado por el Ministerio de Cultura para el proyecto INI. También hice algo de producción en este proceso. Bueno, la expectativa frente a este corto y el proceso en general es que se siga fortaleciendo el cine en el departamento, porque ya es un proceso que lleva 9 años. Entonces, que siga creciendo y se siga fortaleciendo. Y Giovanni. ¿Ahí? Sí. Pues que la expectativa es lograr los objetivos que siempre se tienen con este proyecto, que son la capacitación de un grupo de personas en todas las áreas de la cinematografía, y después de eso, como graduación de este proceso, pues llevar a cabo 2 cortometrajes. Hacer el montaje, o sea, todo lo que es rodaje, montaje, producción, postproducción. Y pues esa es la expectativa, ¿no? Cumplir con los objetivos que nos exige el ministerio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me puedes decir tu nombre y el rol que desempeñaste en esta producción? Bueno, yo soy Ricardo Telles. Soy el encargado de tomar capturar la fotografía fija durante todo el proceso de rodaje de Un Nombre para Simón. ¿Cómo te sentiste en esta producción? Es tu primer cortometraje, ¿cierto? Sí, exactamente. En el mundo del cine llevo desde noviembre como escritor y ahora tengo la oportunidad de haber participado en este corto. ¿Qué expectativa tienes de este cortometraje? ¿Qué esperas que pase a futuro? La expectativa para mí es grande, teniendo en cuenta que se le va a hacer un proceso de mercadotecnia con un espectador especial. Entonces esperemos que el mensaje del corto le llegue a estas personas y que entiendan el mensaje del corto. Listo, pues mi nombre es Jefferson Rengifo, estoy encargado de Making Of. Soy INI 2015 y estoy de nuevo acá en el INI 2020 actualizando conocimientos. La pasé muy bien en este rodaje y la expectativa que tengo con esta producción es que el cortometraje pueda llegar a festivales importantes para pues que se dé a conocer y se visibilice en gran manera el cine que se está haciendo en Boyacá. Gracias y corto.